Siempre alardeamos de inmediatez, de ser los que primero damos, pero en esta oportunidad hemos funcionado diferente, hemos hecho las cosas de otra manera, porque sencillamente mis siguientes invitados ya llevan varias semanas disfrutando del éxito. Ellos son los niños protagonistas de la película Van Station, la más reciente producción de Ian Padrón, y hemos querido que compartan con nosotros justo lo intenso de las vivencias que han tenido durante todas estas semanas. Buenas tardes y bienvenidos, Ernesto Escalona, que es Mayito, y Andy Fornaris, que es Carlitos. Gracias por llegar. Gracias por invitarnos. Y cuéntenme cómo se sienten con todo el éxito que ha tenido a Van Station. Bueno, cuando... ¿Lo esperaban? No, cuando filmamos la película, terminamos, todo el mundo decía, oye, la película va a ser un boom, todas las muchachitas van a estar atrás de ustedes. Y nosotros normal decíamos, bueno, será o no será. Y ahora cuando salió la película nunca habíamos imaginado que iba a ser tanto, que el cine, cualquiera de los cines iba a estar lleno de gente, hasta lloviendo, las colas inmensas llevaban hasta el doblar de la esquina. Nunca pensamos que iba a ser así, que iba a tener tanto éxito en este hecho. Y en tu caso, Andy, ¿sospechaste algo ya después que te comentaban que ibas a tener a todas las muchachas, a todas las chiquillas de 10? Pues no, yo nunca esperé que la película fuera a tener ese éxito, ¿no? Pero al saber de qué trataba la película, ¿no? Era un tema, se puede decir, refrescante, ¿no? Pues nada, uno fui cogiendo conciencia más o menos de cómo iba, de cuán grande le iba a gustar a la gente. Y pues nada, pero así nunca lo pensé. Ambos son actores de La Colmenita, integran La Colmenita. Uh-huh. ¿Desde qué edad están en La Colmenita? Yo tenía 4 años y estoy en La Comunidad. ¿Y en tu caso? Desde los 5. Desde los 5. ¿Y qué experiencias anteriores habían tenido con La Comunidad? Imagino que en todas las obras que ha hecho La Comunidad siempre han tenido ahí un personaje siempre latente. Sí, Tim cuenta mucho con nosotros en casi todas las obras de La Comunidad. En Abra Cadabra, la última producción, actuamos los dos. En El Pío Valdés, yo hago El Pío Valdés. Y Andy, Pedrito Capo, Pedrito Capo. Es el pillo de sí, los bambán. Los bambán. Sí. Y en casi todas las obras nosotros jugamos un papel muy importante. ¿Experiencia en grande allá así como en cine habían tenido ya? Pues esta es la primera experiencia que tenemos como papel protagonista, ¿no? Un largometraje. Pero sí habíamos participado en cortometrajes. Los mismos que siempre has hecho de una forma u otra La Colmenita, ¿no? Sí, y de la escuela de cine. De cine también. También. Y cuando vieron la primera vez la película, ¿recuerdan la sensación que sintieron cuando ya vieron la película, la proyección de Van Station? Sí. ¿Qué sensación experimentaron? Nosotros lo habíamos visto primero como... Sí, en un círculo cerrado que siempre se hace. Una maqueta. Sin la música, sin sonido, faltando imágenes y escenas. Pero ya cuando lo vimos en el cine, en la pantalla grande... vaya, nos sentó una cosquillita, así que, ¿cómo pudimos haber hecho esto? No. La reacción del público, sí. ¿No? Como se vio que le gustó, entonces fue bastante emocionante. ¿Alguna anécdota que quieran compartir con los amigos de 23IM? ¿Cosas que le han pasado en el cine o durante la filmación? Bueno, a mí durante la filmación, yo solo cuento casi todo el mundo porque es una cosa muy, muy cómica. El 1 de mayo sí se filmó de verdad. Estuvieron trabajando, sí. De verdad. Entonces, en la escena que yo me pierdo y voy entre las guaguas y llego a la mitad de 20 mayo de la calle, en eso las guaguas ya se están yendo y quedo yo solo y me están filmando. Y entonces de pronto sale una mujer de una casa y me coge por el brazo y le digo, señora, me están filmando. Y me dice, no, 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 ven para acá, ¿qué es esto que te están filmando? Y yo, compañera, que sí me están filmando. Entonces viene Jan y le explica, no, esto es una película que estamos haciendo. Y dice la mujer, no, que este es mi hijo, ustedes no van a filmar nada, esto es una casa revolucionaria, aquí no están filmando, ustedes son de afuera. Y nos quedamos así, compañera, tranquilícese. Y resulta que tuvimos que ir de nuevo a filmar meses después, cuando ya se estaba filmando entera la película, a 20 de mayo. Y la casa que se escogió para producción, para que los actores estuvieran descansando ahí, fue la casa de la mujer. Y entonces ella me dice, no, ¿te acuerdas de mí? Yo soy tu hijo. Eso fue muy, vaya, muy cómico y eso de estar en el making of. ¿Y en tu caso, Andy? Pues, como sabes, hay una escena en la película en la que yo me fajo con Milton, ¿no? Entonces, eso es una de las escenas finales.
pero sabes que cuando uno graba no siempre va en orden. Entonces estábamos filmando en la primera toma, en los golpes, ¿no? Milton me parte la boca. Entonces se me queda el labio hinchado y rápido se me puso morado, ¿no? Entonces Jan se puso como loco. Entonces, ¿cómo cuando vaya a filmar ya tiene ya el...? Hubo escenas que salía con el labio morado, que era antes de la fajazón, entonces, bueno. Pero qué rico como experiencia para usted el de Urban Station. ¿Le gustan los juegos, los videojuegos? Sí, ¿sí? Como muchachos, adolescentes que somos, claro, sí como nos gustan. ¿Cuáles son los que más les gustan? Prácticamente lo que más jugamos es fútbol. ¿Tienen PlayStation? No. No. Sí, pero siempre hay un amiguito por ahí que tiene la... Pues qué bueno tenerlos en 23IM y saber que han disfrutado de esa experiencia que han tenido con Urban Station. En los cines ha sido un éxito total. No hay un cubano que no haya visto Urban Station. ¿Ya tienen pensado qué van a hacer de grande? ¿Ya tienen otras propuestas de trabajo? Bueno, nosotros continuamos en La Gomenita y vamos a seguir estando en La Gomenita. ¿Hasta qué edad Tim los mantiene en La Gomenita? La Gomenita en realidad es hasta noveno grado. Pero bueno, nosotros hemos estado vinculados. Y ahora yo estoy en décimo y ando en 12 y todavía seguimos en La Gomenita. Y ahora en octubre va a salir la película de La Gomenita de Rudy Mora, que ahí trabajamos también los dos. Pues yo les deseo mucho éxito en sus vidas, en sus carreras futuras, que logren ser lo que cada uno piensa o está planificando desde ya. Estudien mucho y lean, que ahí está la clave del éxito, ahí radica realmente. Así que prepárense, porque viene un futuro muy bueno para ustedes y en sus manos está. Seguimos en 23IM. En esta oportunidad, en nuestras manos hay música. Nuevamente, Elito Rebé y El Charangón. Yema ya, recuerden la invitación que hay el día 11 de septiembre. No, porque como estaba vinculado. En 23 y M, porque si no es en esta esquina, ¿dónde? Si no.